peligro viene ya. ¡Oh, Goku! Para lograr pasar el tiempo. Hey, díganme ustedes si son del Team Goku o del Team Naruto. A mí me gusta esta. ¡Oh! Agradezco a la familia que me trajo esta Chemi. Dios me los bendiga. Señores, ¿cómo estamos? Andamos con todos los poderes poderosos cerca de Metro Centro Santa Ana, cerca de aquí, lejos de allá, por el sector 6 noreste, señores. Miren, vamos a hacer un videito. Bueno, vamos a ver de qué sale este videito, porque tenemos varias cositas que hacer. Tenemos que ir a ayudar a una persona también y queremos que ustedes se den cuenta. Pero acompáñenos en este día a día que vamos a tener nosotros y pásela bonito. ¡Qué chivo! Una sola ensalada de video va a ser este, pero miren, estamos comenzando y este brother aquí, ¿cómo estamos, brother? Hey, ¿qué tal, pues? Hey, mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? Marcelo. Hey, Marcelo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira, vos tenés cosas bien chivas aquí, miren. Ah, señores, sí, miren, mis audífonos tipo zebra. ¿Qué? Mira, tipo zebra, Sí. Oh, me llega, tiene bonito. Alcohol, tiene cables. O sea, todo lo tecnológico tenemos aquí. Sí, hombre, aquí tenemos focos lámpara y traen integrados bocinas que van vía Bluetooth y tenemos cámaras portátiles, baterías portátiles. Mira, y este es para el carro. Sí, este va en el carro, va en el área del retrovisor. En aquel que se mira aquí, ahí lo pones. ¿Y este cómo se pone? Mira. Este va en las motos, pero es para que puedas cargar tu teléfono en la motocicleta. Le puedes adaptar. Sí, este va en el carro, pero va en la parte del retrovisor, aquel. Ahí lo ensamblado. Y no tiembla ni nada, ¿no? No, ahí queda bien fijo. De hecho, los taxistas de aquí, ellos nos han comprado aquí y ellos lo utilizan. ¿Cómo vale? Ese te cuesta, normalmente lo damos en 8, pero para clientes así que son bien preferenciales, así como vos, se te puede dejar en 6. Qué lindo sos. Ya te quiero por eso, bro. Así que miren, señores, son los emprendedores. Hay mascarillas de todos los colores. Sí, porque este coralillo no se acaba. Sí, miren, tenemos para retenedores ahí, vamos. Soportes metálicos, plásticos y demás. Pero hay una cosa que me llamó la atención, que posiblemente la adquiera, es esta cámara que es wifi. Me imagino que si trae una aplicación, es 360. Es 360, correcto. Ah, va, miren, y esto es termo, ¿no? No, estas son licuadoras portátiles. Digamos, la podéis andar aquí y ella sola funciona. Digamos, un gran poder de Cristo. Te la voy a enseñar. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo? Y vos que estás bien piedra, querés moler los frijoles. Sí. Ey, pues moler frijoles ahí. Así, hombre. De hecho, aquí me hago mis batidos de vez en cuando. Vaya, de veras. Los batidos. Sí. Va, mira, aquí trae lo que son las aspas de ella. Y ahí va. Lo tritura todo y ya después te lo servís. Cuando te lo vas a servir, levantás la tapa de acá. Ey, te vamos a venir a buscar, fíjate. Y aquí está, mira, para que lo puedas servir. Y todo lo demás, el semillero te queda dentro. ¿Y qué vale eso? Eso te cuesta $10. Mire, qué chido. Mire, en las cámaras estamos. Hola. Hola. Pedro, pastor y Uber. Aquí estamos. ¿Cómo está? Bien, ¿alá? ¿Con hambre? Lo quiero. Ya vamos a ir a comer, pastor. A ver. Mire, tiene estas cámaras, pastor. ¿Cuánto vale, mire? Estas así a 36. A 36, va. Rogándole tal vez la de a 35, va, pero miren qué chido. 99. 35, pero 99. Usted conecta Wi-Fi y puede ver la casa y todo. En HD. En HD, bien chido. Y pero me llamó. ¿Qué distancia le va a abarcar? Mándeme. ¿Qué distancia le puede cubrir? ¿Cómo es? ¿A través del teléfono es o no? Sí, es a través del teléfono. Pero desde cualquier parte del mundo puede verlo usted. Media vez tenga el correo y la contraseña, ¿verdad? De la aplicación. Va, porque al entrar a la aplicación le pide un acceso, le dice... Un correo y una contraseña. Un correo y contraseña. Y ahí usted lo integra y ahí puede ver cuántas cámaras tiene como esa cuenta, ¿verdad? Digamos, si tiene 4 cámaras, puede ver las 4 cámaras, pero dentro de la cuenta. Ya puede integrar varias a la cuenta y puede unificarlas y verlas en un teléfono. ¿Sí? Necesito decirte. Mira esta licuadora, pastor. Mira esta licuadora, ve. No, estaba viendo yo. ¿Y qué pasa con la licuadora? ¿Cuánto valen? Esas licuadoras las tenemos en $10. Normalmente en línea las dan a $12.
¿Cómo funciona? ¿Cómo solos? Ahí, pues, la cosa es meterle, digamos, lo más lo normal, mismo. Guineo, lo que sea, con leche o agua. Ajá. ¿Hielo por la vacuna? No, el hielo sí la va, porque como es plástica. Ajá. Entonces, si va a meter frijolitos, puede ser frijoles licuados, lo tiene que machacar un poquillo y ponerle a que no quede topado, sino que quede una vamos decisión. A regresar, ¿no? Sí. El pastor ya la viene. De aquí para allá hay audífonos, tiene Gina. Aquí nosotros la desconocemos como Gina. Gina o chancleta. También hay gorras. Gorras. La mascarilla. Ey, que vengan a apoyarlo. Sí, vengan a apoyarlo. Y también algo que se ha hecho bastante común. Hay de esto, miren. De esos. ¿Y qué? Ah, no, yo creo que igual. Sí. Lo exhibí. Ya lo exhibí. Esto no estaban de venta, Yorek. La boleta. ¿Dónde están? Ahí va. Sí. ¿Cuál carro estaba viendo yo ese? Más pequeños son estos. Que este es el que andamos ahí adelante de la camioneta. Ah. Pero con ese no se puede grabar para afuera, va. Este no, este queda estático así. Adentro, ajá, cabal. Y este sí lo puede girar. Sí, sí. Bueno, señores, ellos están enfrente de Mr. Donald. Pueden venirlos a buscar. Sí. ¿Desde qué hora estás por aquí? Desde las 9:30 hasta las 5:30. Va, vengan a apoyar a los emprendedores, señores, porque necesitamos apoyarlos. Ahí vamos a seguir con más en este bloguito, ¿ah? Aquí continuamos. Mira, qué chula, te voy a tomar un besito, ¿eh? Qué lindo. Miren que como aquí en el... En el carro no hay COVID, señores, ¿por qué carga mascarilla, persona? Porque... ¿De maña? Sí. Allá va la niña Margarita, ve. Miren, teníamos rato de no andar en el Rayo McQueen. ¿No me contratás ya? Sí. Miren, vamos suegro, pastor y Uber, señores. Así que, miren, ¿para dónde vas? Vamos a tratar de ir a Chalchuapa. Si este video... Bueno, porque ahorita vamos en un bloguito. Pero si este video alcanza también para si no va a ser otro video de la otra cosa que estamos pensando hacer. Pero ustedes acompáñenos, les voy a dejar unas tomas ahorita del camino y pasela bonito. Qué rico, hijo, qué rico. Gracias. ¿Con quién andabas aquí? Tenía a mis compañeras de la... Yo te quiero que una vez viniste a hacer tareas aquí en Chalchuapa. Aquí, al otro lado también. Sí. Aquí para el fondo. Eres bonito Chalchuapa, mira qué bonito está. Bien fresco, buena. Bueno, pues adelante. Sí, mira fresquito. Fíjense que... Ayer vi por ahí. Ahí va. Quiero contarles a cada uno de ustedes... para muchos es nostálgico porque los hermanos lejanos cuando vienen a El Salvador vienen a comer acá. Ahí ven. Es como que sello. Sí, la verdad. Lema. La verdad, dicen que el pollo es de Guatemala, de donde sea, pero aquí lo comen. Pero es rico. Lo comen y está bueno, así que. Sí, como que es depredador. Sí, mire pastor. Hola. Qué bonito. Sí. Bien.
Señores, si ustedes alguna vez vivieron por Salchuapa, ¿o? ¿Nunca tuvo una novia en Salchuapa, papá? No. No, ya. No, mentira. ¡Suegra! Sí. Bueno, vamos, entremos pues. Y vamos a ver qué pedimos ahí en... Vamos a ver. ¿Y cómo están los... cómo son los almuerzos en Pollo Campero, señores? Así que, vamos. Nos dijeron, las mesas están sanitizadas, pero el pastor mío... Pero hay que mejor prevenir. No, no, miren, vamos... ¿Qué va a pedir usted? El menú campero, el tradicional, creo que. ¿Usted? Sí. ¿Ya no va a pedir aquello? No. Eso. ¿Usted un menú campero, no sí. Crunch? No, el extra crujiente va a extra pedir. Extra crujiente. El extra crujiente. ¿Y vos? Ahorita voy a pedir algo para ahorita va a pedir la niña Margarita. Vamos, ahorita vamos a pedir y ya regresamos. Vaya, ¿qué pidió usted? Extra crujiente. De campero. ¿Y vos? Unas pechuguitas. Pechuguitas y yo pedí las alitas. Así que, miren, andamos en una misión humanitaria también hoy, Batío. Sí. ¿Verdad? Vamos a visitar a un amigo, un hermano, una familia. Una familia. Sí. Así que, pues, andamos haciendo eso y, pues, mostrándoles nuestro día a día también. Estamos planeando una serie de videos con Margarita, agendados, como siempre lo hacemos. Y les agradecemos siempre el apoyo, pero ¿ya habías venido a campero vos aquí? ¿Chalchuapa? No, ninguna vez. No, mi primera vez comiendo pechuguitas en Chalchuapa. En Chalchuapa. Ay, calmate, Virena. ¿Usted aquí y tampoco? Primera vez en todos los camperos. No, yo sí aquí había venido porque con mi jefe Juan Orellana, cuando trabajaba en la compañía eléctrica, me traía una, cuando andábamos por aquí, me invitaba a almorzar y a veces pasábamos por aquí. Así que, jefe Juan Orellana, si algún día vea este video, gracias por alimentar este cuerpo del deseo. Y Goku ahí está, ve. Así que... Al pastor no le van a cobrar el pollo, sino que la salsa. Bueno, contigo. Miren, señores, así es un almuerzo de un menú campero aquí en El Salvador. Sí. Que cuesta. Mira, generalmente uno viene aquí en ocasiones especiales. Hoy, pues Dios nos permitió estar aquí. Sí. Ah, gracias, brother. Gracias. Señores, miren, como yo soy un gran guillo, yo pedí tortilla, ¿ves? Una tortilla del campero, con tortilla. Y este es el de él. Y este es el mío. Yo pedí unas alitas, señores. Ajo cilantro. Y con un aderezo de ajo cilantro y la salsita. Así que... Ensalada. Qué rico, ensalada. Tipo campero. Y a la niña Margarita no le trajeron la horchata. Es bien rico. Pero nos han atendido muy rápido, ¿verdad? Bastante. Sí. Esto bastante. Tiene como... Ajá. 8 centímetros. Sí, miren, qué chiquita. Sí, señor. Para la, acuerden que yo hasta los panes... Hasta los panes con pollo me los como con... Con tortillas, así que solo vamos a esperar que le venga la hermana Margarita y vamos a ver. Oh, ya le vino. Enseñe que va a comer usted. Más tardaste en pedirlo que viniera. Lechuga, va. Sí. Ah, pastor, ¿nos hace los honores en orar? Vamos a orar, sí, claro. Vamos a agradecerle al Señor. Oremos, Padre pues. Eterno, mi Dios, te damos gracias por el viaje. Gracias, Señor. Por cuidarnos, amigo. Ahora estamos sentados aquí, Señor, recibiendo tus bendiciones del cielo. Gloria y la honra. Santifica los alimentos y provee a aquellos que no los. En nombre de Jesús, amén. Amén. Provecho. Bueno, Dios me los bendiga. Comer. Mire. ¿Puedo? ¿Puede correr usted, va? No. Porque aquí vamos a ir corriendo. No me quedo trabajando. Mire, nunca comió pupusas corridas usted. No. Ahí le voy a contar una historia un día de esto. Lo grabamos. Señores, qué rico, vamos a comer.